Queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente aquí el profe Brandán en una nueva clase de informática, en una nueva semana con nuevos contenidos, con nuevas ganas y todo eso para ustedes. Así que bueno, como saben, no estamos solos, le damos la bienvenida a nuestro amigo virtual. Adelante, Ángelo. Chao, Sergio, ¿cómo estás, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuovamente. Sí, nosotros también estamos nuevamente aquí con todos ustedes y contentos por tenerlos nuevamente aquí. ¿Cuántas palabras nuevamente se han dicho en esta mañana, no? Bueno, a ver, aquí estamos a punto de iniciar una nueva clase en esta semana, pero creo que tenés algo más para decirnos. A ver. ¿Qué andremo a beber en la jornada de hoy, mi profesor y amigo Sergio Brandán? Bueno, sí, claro, claro que he traído algo nuevo. ¿Qué es lo que he traído el día de hoy? Mirá, te muestro. Aplicaciones para terceros. Es un trabajito bastante lindo. Tenemos aquí, por un lado, una tabla que luego de ver este video estás a punto de completar. Esta tablita la puedes dibujar en el cuaderno, si vos querés, ¿sí? Aquí en la carpeta, en el cuaderno, donde vos quieras. Y tenés la posibilidad de hacer lo siguiente. Mirá, yo te voy a mostrar. Tenés por un lado el nombre. En algunos casos tenés el nombre, en otros casos no. En otros casos tenés el dibujito del icono, en otros casos no. Entonces, algunas cosas están faltantes. Esa es tu tarea. Tenés que ubicarlas y tenés que dibujarlas. Por ejemplo, Microsoft Word. ¿Qué es? Es un procesador de texto donde podés escribir. ¿Y cómo es el icono? Lo buscás. Acá ya tenemos que contar con ayuda de la compu, con ayuda de la familia, con ayuda de internet. Todos los que quieran ayudar están bienvenidos, porque aquí vamos a poder completar el icono. Hay que buscarlo, ponerlo aquí, dibujarlo, y obviamente poner una pequeña descripción. Una descripción de lo que hace esa aplicación. Por ejemplo, Netflix es, y es una plataforma para ver películas y series. Así de fácil, así de sencillo, así de resumido. Lo tenés que copiar tercero ahí, ¿ok? Y bueno, ¿y qué es Microsoft Word? Es un procesador de texto para escribir y editar, todo tipo de documentos. Así de fácil. Pero aquí, en la cuarta columnita, tenés que poner una votación, y esa votación la tenés que realizar en estrellas. Una estrella, dos estrellas, tres o cuatro. O cinco. Si a vos te parece que está súper, 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 le pones cinco estrellas. Si no, le pones dos, o le pones tres, o si no te gusta, no le pones ninguna, o una. Eso queda a tu criterio, ¿ok? Bien, lo mismo, bueno, son 10 aplicaciones, te cuento, son 10 aplicaciones en total, ¿sí? Y bueno, ¿cuáles son las otras? Bueno, ahí ya te las voy a mostrar. Mira, acá tenemos, hay algunas que vos conocés, hay algunas que no, que vas a tener que investigar. Por ejemplo, mira, te ayudo en esta. El KineMaster, está buenísimo, es un programa para editar fotos, para editar videos y todo desde tu celu, mirá qué lindo. Close, SoundCloud, es todo para música a través de la nube. Vos podés escuchar mucha música a internet, tipo el Spotify. ¿Qué más tenemos? Mi remoto, mirá que yo te estoy ayudando en alguna. Mi remoto, puedes controlar desde tu celular cualquier dispositivo como si fuese un control remoto. Mirá qué lindo, mirá qué interesante. Google Map, pongo una dirección y puedo llegar a donde yo quiera, aquí en España, en Italia, donde yo quiera, puedo poner y utilizar el Google Map. Y bueno, y las otras te las dejo para vos, porque si no, te estoy completando todo, ¿sí? ¿Se entendió la actividad? Fíjate aquí, está detallado todo paso a paso. Primero, identifica las aplicaciones según sus iconos. Segundo, completa la columna faltante de información para que la tabla, ¿sí?, quede completamente en su totalidad, o quede completa en su totalidad. Número 3, busca en internet o en cualquier fuente confiable información para poder completar esta actividad. Número 4, descarga en tu celular una de estas aplicaciones para probar su funcionamiento. Bien, y como siempre, después, al final de todo, le sacas una fotito y la envías todo el trabajito completo, ¿sí?, con el nombre, con el apellido, con el grado, el turno, a la siguiente dirección: profebrandan@hotmail.com.
www.gamesplus.com. Y bueno, y aquí tenemos el juego. Aquí el juego de las cuatro diferencias que tenemos que encontrar. Mirá que bueno, ¿conocés a estos personajes? ¿Sí? Yo también los conozco. ¿Sí? El pato Lucas, Mickey, Pluto y una serie de fantasmas que no sé quiénes son. Pero bueno, ahí automáticamente aparece una casa embrujada. Y yo ya hablé mucho y ya vos encontraste las diferencias seguramente. Así que bueno, si las encontraste, ¿estás seguro que las encontraste? Bueno, ya terminó el juego entonces. Así de simple, así de fácil. Entonces, Angelo, nos despedimos. Hasta la próxima clase, entonces, dale. Adelante. Questo è il gioco della settimana. Questo è il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio. Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivato l'ora di giocare. Spero vi piaccia. Entonces, así será. Hasta la próxima semana. Chau, chau. E senza più parole, ci vediamo la prossima settimana. Ciao ciao, mi mancheranno troppo, alla prossima lezione.